El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, se dijo a la espera de que el gobierno federal no solo rompa el diálogo con las autodefensas, como anunció ayer la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Aseguró que en la entidad no hay nada que pacificar, toda vez que no hay guerra, pero sí admitió que hay grupos delincuenciales como en todo el país. En entrevista luego de su asistencia a la Asamblea Nacional Futuro 21, el mandatario estatal fue cuestionado sobre el anuncio de la Secretaría de Gobernación respecto a que en acato a las instrucciones del presidente de la República, no habrá más diálogo con integrantes de las autodefensas, y en este sentido enfatizó que tiene que aplicarse la ley y dejar de empoderar a grupos que operan al margen de la misma. La responsabilidad del Estado es garantizar la seguridad a sus ciudadanos. La seguridad, el uso de la fuerza, es un monopolio del Estado. Quien renuncia a ello, renuncia a su responsabilidad primordial al no atender y brindar o garantizar la seguridad pública. Por eso difiero de quienes creen que la violencia se va a acabar apapachando a delincuentes, que se aplique la ley y punto. Yo espero que no solamente no se siga alimentando esta relación que violenta el Estado de Derecho y la ley, sino que se aplique la ley y que se persiga el delito, porque hace rato que el gobierno de la República dejó de hacer su tarea para combatir el crimen organizado, que es única y exclusivamente de su competencia. Entonces, yo no entiendo qué es lo que estamos haciendo.